¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Maribel Riojas y me encanta la cocina. Hoy vamos a hacer un arroz con leche que está delicioso, está así cremosito y aparte es una receta que la haces rapidísimo. Le pueden agregar unas pasitas, canela, pues ya saben, está delicioso y es, depende de cuánto azúcar, pues qué tan dulce lo quieran, ¿verdad? Entonces, pero bueno, estas recetas para ustedes, espero que la disfruten. Sígueme en mis redes si gustan, Instagram como Maribel Riojas T, en YouTube Maribel Riojas Bell's Kitchen y también en mi cuenta de Facebook bellskitchen.mx. Espero que les guste mucho, los quiero muchísimo y que tengan un excelente día. Un beso, bye. Miren, este arroz con leche está delicioso. Entonces vamos a utilizar esta de Lincot. Acuérdense que esta de Lincot es buenísima. Le vamos a poner una pizquita de sal, sal de mar. Vamos a utilizar 3 cuartos de taza de azúcar, dependiendo de qué tan dulce les guste. Vamos a usar una rajita de canela. Vamos a utilizar también tantita canela en polvo. Tengo vainilla. Tengo para decorar unas pasas también. 3 tazas de agua que voy a utilizar para mi arroz. Y ya tengo mi arroz blanco, pre-encuajado, lavado. Lo estoy dejando secar y ahorita lo vamos a poner todo junto. Ok, bien, listos. Ahora sí voy a agregar mi arroz a mi olla. Y acuérdense que este arroz ya lo enjuagué varias veces. Pueden ser hasta 3-4 veces. Y hasta que te quede el agua transparente, porque así le quitas el exceso de almidón que contiene tu arroz. Ya tengo aquí mi olla a fuego alto y entonces acabo de vaciar el arroz, le puse mi agua y le puse una pizquita de sal de mar y le vamos a agregar la rajita de canela, ¿sí? Y lo vamos a dejar aquí. Una vez que hierva, lo vamos a tapar, le vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que se absorba todo el agua. Este arroz ya está hirviendo, entonces hay que bajarle el fuego y vamos a taparlo. Y una vez que se absorba todo el agua, ahora sí vamos a poner lo que es la leche, el azúcar y ya casi está la receta. El arroz, miren, como podemos ver, si ya se absorbió todo, le hacen un cuenquito abajo. Mira, ahí todavía tiene el líquido, entonces esto le falta unos minutos más. Ya casi está. Ya se absorbió todo el agua, entonces sigue un litro de leche. Y ahora vamos a agregar lo que es nuestro azúcar. También lo vamos a agregar. Y lo vamos a mover, le vamos a subir el fuego. Y lo vamos a dejar que se absorba la mayor parte ya integrado con el arroz.